Bueno, ahora me vas a contar la historia del casamiento, que yo le hago un breve prólogo. Julia de Alba, nuestra querida Julia, te invita porque tiene una sobrina de 7 años que está enfermita y que te quiere conocer. La sobrina te conoce, ella tiene 7 años, vos sos un galán muy famoso, y te dice la nena que se va a casar con vos. Cada vez que la encontrás, 8 años, 9 años, 10 años, dice Repite lo mismo. Sí. Va, que se va a casar con vos. Un día vas a arreglar un problema tuyo a la dirección impositiva, a un contador impuesto a los réditos. ¿Y qué pasa? Sí, bueno, la oficina de mi contador. Voy y no estaba mi contador. Entonces me atiende un empleado, dice, ¿parte de quién? Aldo Roberto Leyero, como estoy registrado en réditos. Y entonces, espérelo, 10 minutos viene. Entonces pone a escribir, me miraba, perdóneme, ¿qué nombre me dijo? Aldo Roberto Leyero. Perdóneme, dice, ¿usted no es Roberto Escalada? Sí. Ah, no me hace un favor, dice, hay una chica en la oficina de al lado, la secretaria del contador de al lado, que tiene el escritorio lleno de fotos suyas, álbumes, fotos por todos lados. ¿Qué le dice el jefe? No, el jefe es el padrino, así que no le dice nada. ¿Por qué no viene? Es una chica muy gaucha y me va a hacer quedar muy bien. Yo se la quiero presentar. Digo, no, yo tenía un problema con Reddit. Al rato el tipo insiste, pero venga, es un paso nada más. Vos, vamos. Toca el timbre, ¿quién abre? La sobrina de Julia de Álvarez. Digo, ah, ¿sos vos? Se quedó así, sí, señor. Enseguida agarró el teléfono, llamó a la madre y me dice, señor, dice, mi mamá si quiere venir a cenar esta noche. Fui a cenar y ahí nació el noviazgo. Por eso siempre digo que réditos me dio una mujer y estos 3 impuestos al valor agregado, sí, que son mis hijos. ¿Qué es lo que vamos a ver después de la mujer que te dio la Dirección General Impositiva? El impuesto valor agregado son... Mis tres hijos. Estas dos nenas que se llaman... María Fernanda y Andrea Fabiana. Y ahí mismo... Y el nene que se llama Maximiliano Javier. Ahí está. Qué lindo. ¿Cómo sos como padre? Porque vos tenías fama, no era fama, era una realidad. Vos eras el solterón. ¿Viste? Sí, que la idea del porteño, la idea del porteño típico innato es medio de solterón. Sí. No sé por qué, es que será por Gardel. La idea del porteño medio... Mira, como padre soy un poco cascarrabia, según el decir de mis hijas, ¿no? Y soy un poco cascarrabia. Porque imagínate, es muy grande el choque entre cómo son ahora y cómo éramos nosotros. Entonces me choca un poco, aunque no me desagrada, pero me choca. ¿Qué edad tienen los chicos? 20, 17 y 3 años. ¿Tres? Tres. ¿El nene? Sí. Qué grande. Es como Carlito Chaplin. Qué lindo, ¿eh? Bueno, terminado este intervalo familiar, volvemos a tu carrera profesional. Bueno. Que tiene una particularidad. Ha sido el galán, o ellas tus damas jóvenes, de una cantidad extraordinaria y de actrices argentinas de gran belleza, de gran talento, de gran prestigio. Quizá esa carrera tiene un punto culminante, que es Zafco, con Mecha Ortiz. Pero con esa película y con una imagen de esa película vamos a terminar el bloque. Primero, quiero que me digas cómo llegás al cine. ¿Cómo llegás al cine? Salía de Radio Belgrano, maquillado porque iba a hacer una función de radioteatro, y me para una señora que entraba, que era Libertad Lamarque. Y me miró sorprendida porque estaba maquillado, entonces no era común maquillarse como ahora que existe la televisión. Me dice, ¿qué hace usted acá? Le digo, no, voy al teatro porque yo... ¿Pero qué hace? Soy actor de radioteatro. Y dice, ¿nunca filmó? ¿No le gustaría filmar? Y sí, sería mi sueño. Bueno, vaya a verlo al dueño de los estudios CIDE, que era un señor Murúa, una maravilla de persona, que le haga una prueba de parte mía. Entonces voy, una maravilla, me atendió el hombre y dice, bueno, le vamos a hacer la prueba, pero ya está el elenco completo, estaban filmando La Ley que Olvidaron con Santiaguito Arrieta. Pero no importa, queda la prueba, cuando necesitemos un galán, por ahí lo llamamos. Bueno, ¿cómo hago la prueba? Recito un verso, porque no sabía un texto siempre, de memoria. Vos siempre recitabas un verso. El mismo verso, siempre. Y entonces dice, ¿le gustaría verse? Sí, sería mi sueño. Al otro, bueno, venga mañana. Al otro día me vi, es horrible verte por primera vez. Mucho tiempo pasa para que te acostumbres a verte. Pues yo me muevo así, yo camino así, yo soy de espalda así. Porque uno nunca se retrató de espalda, ¿viste? Claro. Así que todo eso. Y no, al año me llama Libertad y me dice, mire, ahora voy a... película Puerta Cerrada, y ahí hay un galán que, si no arregló Magaña, lo puede hacer usted. Llego para la prueba, Sablaski me delega la prueba a Arancibia, que era su asistente,
Me dice, mire, ya lo tenemos a Magaña, pero no importa, vamos a tomar la prueba, queda acá para cuando necesite. Y así fue, Mogliabar necesitaba un galán para la que fue mi primer película. 12 mujeres con Delia Garcés, Olinda Bozán, Paquito Busto, Alberto Bello. Ve las pruebas, le gustó la mía y ahí me inició en el cine en el año 39 con la película 12 mujeres. ¿Y después siguen? Bueno, después hice El Matrero, Pájaro sin Nido, estuve 5 años sin filmar hasta que reaparezco en SAF. Pero estuve 5 años sin filmar. 5 años sin filmar que terminan ese lustro inactivo cinematográficamente, que terminan cuando haces la gran película que te lanza realmente al estrellato cinematográfico, sí, que es SAF. Mientras vemos algunas imágenes de cine, yo quiero que me digas algo. ¿Esos 5 años a qué los dedicaste? Bueno, puchereaba en radioteatro. ¿Nada más que pucherear? Sí, sí, entonces sí. ¿Todavía no eras una gran figura en radioteatro? No, no, porque esas 3 películas eran... Un galancito, yo no era una cosa así preponderante mi actuación, era un galancito. ¿Y cómo se da, entonces ahora sí me vas a hablar de SAFO, cómo se da SAFO? ¿Qué cosas se conjugan para que aterrices en ese elenco, en ese estrellato, en ese rubro y en esa película? Yo salía de un estreno con Julián Centella de la película Con el dedo en el gatillo. Iba por la calle Corrientes a tomar un café y me corre un muchacho muy joven. Dice, escalada, escalada, dice... No me puede dejar su teléfono, yo voy a dirigir una película y quisiera que usted hiciera un papel. Yo lo voy a llamar por teléfono. Bueno, cómo no, le di el teléfono y entonces me dice Julián Centella, ¿no lo conoces? No, dice Carlos Hugo Christensen, un director que larga el sello Lumitón, un muchacho tiene 23, 24 años, parece que es una gran promesa. Entonces me llama por teléfono, tiene que ir a ver hablar con el gerente. Voy a verlo a lo fiego, el gerente, y me dice, bueno, el papel que para el que lo quería Christensen era el papel del Santos Telmo, del Inglés de los Huesos, que acabamos de contratar a Pedro Maratea. Macanudo, si lo hace Pedrito, está en buenas manos porque anteanoche se estrenó Con el dedo en el gatillo y está magnífico. Bueno, pasó el tiempo, un día me vuelve a llamar Christensen y me dice, bueno, quiero que le tomen una prueba para SAFO. Voy buscando la manera más barata de llegar a los estudios Lumitón, te hablo de hace 40 y pico de años, busqué la manera más larga, porque era la más barata, y llegué 1/2 hora tarde. Cuando llegué, no estaba Christensen. Entonces estaba sentado así pensando, ¿de dónde voy a conseguir? Porque había pedido un peso prestado para ir al Lumitón. Ahora, ¿cómo consigo otro peso? Pasa un señor, me mira así con mucha simpatía, dice, ¿cómo le va, cara? Bien, señor, bien. Dice, ¿qué hace? Digo, vine por una prueba, pero se fue Christensen. ¿Quiere que se la haga yo? Yo no sabía quién era, yo sí, cómo no, le dije. Bueno, dio orden de que me maquillaran, me hizo la prueba y después la historia fue así. El doctor Guerrico, que era el dueño del estudio, no quería que lo hiciera yo porque es un nombre muy chico para un papel tan grande, hay que buscar otro nombre. Entonces este hombre que me tomó la prueba le dijo, ¿por qué no ve, doctor, la prueba de quién? ¿De Escalada? No, Escalada no, sigue insistiendo con Escalada, no. Pero véala, aunque sea por... La hice yo la prueba. Vos, lo llevó, miró el doctor y dice, contrátenlo por 5 años. Y así nació mi carrera, en la que hice casi 50 películas de protagonista. Esta preciosa fotografía que ha ilustrado con planos muy, muy enamorados, toda esta charla, recuerda a esa película que fue de un éxito impresionante. Sí, sí. ¿Quién era el hombre que te tomó la prueba? ¿Te acordás? Sí, pobre, era el director de fotografía que después iluminó en SAFO. Alfredo Traverso, que ya no está más entre nosotros. Fuimos después grandes, grandes amigos. A él le debo todo. Si él no se cruza... Después llegó la televisión, es otra historia. Y vamos a ver un poquito de alguna película, pero en su momento. Hace tantos años vi SAFO y hay una escena, ¿está Fregues? Sí. Que Fregues le dice a Mecha Ortiz, estás envejeciendo al lado de un hombre joven. Sí. Nunca se me borró, porque debe ser la frase clave y dramática de toda la película, la decía Fregues. Impresionante.
Y acabo de sorprenderme a mí mismo porque me ha venido esa frase. Mm. ¿Por qué no hacías teatro, Tito? Pues le tenía mucho miedo. El teatro pienso que es lo más difícil que hay. Aparte yo tenía un nombre muy grande para una capacidad tan corta. Yo no tenía capacidad teatral. Entonces cuando se estrena Safo al año siguiente hace una comedia de Anuil Leocadia en el Teatro Politeama Meche Ortiz y me quiere llevar como galán. Y me daba 15.000 pesos mensuales, que era una fortuna, y me regalaba un coche 0 kilómetro. Dije, no, Mecha, yo tengo miedo. Bueno, iba los siguientes años, todos los años tenía 3, 4 ofertas de teatro y me negué. Un día estaba en Mar del Plata. Seguías haciendo radio. Radio. Y cine. Estaba en Mar del Plata a 4 de la tarde ya en una mesa de la confitería, así, sin un centavo. Y se acerca Francisco Gallo. ¿Pero por qué sin un centavo? Ganabas muy bien. Y pero me la jugaba. Ah. Era soltero y podía darme ese lujo de tener ese vicio. Hoy no. Y entonces se me acerca Gallo, el famoso empresario, que había vendido caramelos conmigo en el cine Bellavista, donde yo vendí caramelos. Me dice, vengo a contratar. Te digo, Panchito, 20 veces te dije que no quiero hacer teatro. Pero es la gran oportunidad, es un papel chico como para debutar. Y con Amalia Sánchez Ariño, Inma Córdoba, Nicolás Fregues, López Silva, en fin, un elenco bárbaro. Dice, o una obra de Pondal Ríos y Olivari, que estaban en su gran apogeo, el Teatro Ateneo. Dice, digo, ¿tenés plata? Sí, ¿cuánto querés? ¿Tenés 15.000 pesos? Era mucha plata. Sacó y me dio. Le digo, bueno, espera, pedí un whisky. Fui en 3 bolas, me lo jugué, perdí, y le dije, ¿dónde te firmo? Y dice, fuimos al Teatro Odeón de Mar del Plata, que entonces no se había quemado todavía, ahí firmé el contrato, por eso hice teatro recién en el año 52, y no por 15.000 pesos como me daban en el 44, por 8.000, pero era mucha plata. Y decime, Tito, ¿habías hecho sí teatro con las radios? Sí, pero eso te deja lleno de vicios, porque haces lo que querés, en el radioteatro no hay una dirección consciente, capaz que te dirija bien, ¿no? Generalmente los autores de la novela eran los que te dirigían. ¿En qué momento llegás a la televisión? Yo estaba haciendo teatro con Sandrini y vino un muchacho joven a entregarle unos libretos que le escribía a Sandrini, Hugo Moser. Sí. Yo no lo conocía, se me presentó y me dice, mire, yo quiero hacer una familia en televisión, pero quiero que las 3 figuras principales sean muy amigas entre sí, porque se trasunta la amistad. Dice, voy a pensar los nombres, después le hablo por teléfono. Me llamó y me dice, ¿qué le parece Pedro Quartucci? Le digo, es como hermano mío. Ah, fenómeno. Ahora voy a pensar en la actriz. Me llama a los 2 días y dice, Elina Colomer. Es hermana mía. Dice, bueno, entonces lo demás no me interesa, tengo los chicos mejores de la televisión argentina, que era Emilio Conte, José Luis Massa, Fernández de Rosa, Ovidio Fuentes. Y así largamos la familia Falcón, que duró 8 años. Y aquí estamos charlando y viendo vos y yo. Eso se llamaba Carlos Gardel. Sí. Vamos a ver, sin movernos de ahí, ¿qué pasó con esta película? ¿Por qué no se da o por qué no la vemos? De vez en cuando aparece, ¿no? Porque hay una copia, cerró el estudio, así que alguien tiene una copia perdida que la alquila o no la alquila. Esa es buena pilcha esa. Pero claro, es el auténtico traje de Gardel, de Gaucho. Ajá. Y la guitarra es la de la famosa estrella, ¿ves? Decime, ¿por qué no vemos Safo? Bueno, ocurre cosas parecidas, se quemaron las copias en un incendio y bueno, habrá alguna copia perdida que la tendrá alguien que... ¿Qué dicen tus nenas, tu mujer, tu chico? El chiquito es muy chiquito todavía, pero dicen las nenas cuando te ven galanazo, como vamos a ver dentro de un minuto cuando pidamos una escena de Madame Bovary con Mecha. Bueno, ahora más o menos mis hijas se acostumbraron, pero hace unos años me veían y les decía, mira papá. Dice, no, ¿qué vas a hacer vos? No creían que era yo. Dice, no, ese no somos. ¿Y cuál es tu opinión cuando te ves? Bueno, yo trato de verme lo menos posible. A mí no me gusta porque siempre tengo la impresión de que hubiera podido estar mejor, que se podían haber corregido muchas cosas. Y entonces te da rabia que eso ya está hecho, que no lo podés remediar. ¿Y qué pasa en el rincón que tenemos para la nostalgia, la melancolía, la pena por lo que se fue? ¿Pasa algo? Y bueno, sí, pasa. ¿Cómo no va a pasar? Pero más que lo que pasó personalmente, es los que pasaron al lado de uno que ya no están. Te puedo decir Pichuco, te puedo decir Fernando Ochoa, Martínez Paiva, Yamandú Rodríguez. Tanto que te pongo. Amigos tan queridos. Mario César Arrieta, que tenés que haber conocido a Mario César Arrieta, y Artemio Arán, y Lauro Viana, y tanto. Y toda la barra de chispazos, chispazos. Y toda la barra de estampas. Y vamos a ver un poco de Madame Bovary, ¿eh? Bueno. Vamos a ver un poquito.